esta primera presentación, el objetivo es dar una panorámica general de la problemática que enfrentamos los países, para qué es la evaluación. No me voy a tener mucho que para eso ya todos sabemos, pero recordar que al final de cuentas, las evaluaciones y la información que generamos tiene como dos grandes objetivos. Uno es rendición de cuentas, como los recursos son de la ciudadanía, hay que decir cómo vamos. Pero el segundo objetivo, y ahí me voy a centrar, es en mejorar la política pública y tomar mejores decisiones. Ese círculo de información que se genera, se informa y se usa y luego se modifica, ese es el círculo que uno quisiera que sucediera y que no es nada fácil. Por lo tanto, esta primera plática va a ser esta problemática de la información, de su uso, cómo en México lo hemos afrontado, con los retos que todavía tenemos y qué cosas se han hecho, pero ese es el objetivo. Al final de cuentas es cómo armar un paquete de información para que sea de uso, ya sea de los ministros de finanzas, del subsecretario, del Congreso, y que haya más posibilidad de que haya algún cambio en esa política, en ese programa o en esas problemáticas generales. Ese es el objetivo. Bien, entonces, a ver, en el caso mexicano hay, como ustedes lo saben, lo voy a tomar muy rápido, el Congreso de la Unión, el Congreso mexicano en el año 2004, firmó una ley de desarrollo social, por cierto, en esa ocasión por unanimidad de todos los partidos, y hace esa ley, hace muchas cosas, y entre otras las que hace es que crea un Consejo Nacional de Evaluación y le da dos objetivos a ese consejo. Dos objetivos importantes y un tercero, que es, el primero es normar y coordinar la evaluación de la política de desarrollo social. Este que está acá es establecer los criterios para la medición de pobreza. Estos son los dos más importantes y un tercero que es aprobar indicadores, pero me voy a centrar en estos dos. Medir la pobreza en el país y en las entidades federativas y en los municipios y evaluar programas y políticas de desarrollo social. Le da ese mandato y hago una historia muy breve. En México, como ustedes saben, tuvimos un mismo partido político por 70 años y cuando uno tiene un mismo partido por 70 años, la democracia es tambaleante, al menos por decirlo así. En 1997, por primera vez tuvimos un congreso, que era un congreso en donde la mayoría no era de ese partido. Por primera vez el congreso fue mayoría la oposición, mientras el partido tenía la presidencia. Y por primera vez en México, y no es coincidencia, ese congreso de oposición le pide al Ejecutivo evaluaciones externas de sus programas sociales. El balance de poder entre el Congreso y el Ejecutivo crean un Coneval con mandato de medición de pobreza y de evaluación de una manera más autónoma de lo que se hacía antes. Y de ahí partimos, pues, ¿no? Insisto, cada país tiene una forma distinta de institucionalizar las cosas. Y esto no quiere decir, si queremos por este camino, no quiere decir que todo mundo quisiera o pudiera tener una institución similar. A lo mejor cada país tiene sus formas de hacerlo, mucho más sencillas. Como en México desconfiamos de todo, se tuvo que hacer una institución de esta naturaleza, ¿cierto? La siguiente, por favor. Bueno, entonces, prácticamente para cualquier elemento de planificación, uno idealmente tendría estos elementos. El primer elemento es, yo quisiera identificar con claridad los problemas sociales. ¿De qué tamaño es la pobreza en México? ¿De qué tamaño es la pobreza en Chiapas? ¿De qué tamaño es la desnutrición en México? ¿De qué tamaño es la desigualdad en México? Bueno, entonces, para que haya política pública,
pues un elemento fundamental es ver de qué tamaño es el problema o los problemas. Por lo tanto, un elemento inicial de política pública, de planificación, es ver el tamaño del problema. El segundo elemento, idealmente, sería analizar por qué el problema está así. ¿Por qué creemos que en Chiapas hay más pobreza que en Chihuahua? ¿Será un tema de ingreso, de educación, de salud? Habrá que ver el cambio, la cadena de problemas que hay ahí. Y el tercer problema, idealmente con los dos primeros, uno tendría mejor herramienta para diseñar programas y acciones, presupuestar y operarlos. La parte de evaluación y monitoreo cumplen al menos dos elementos fundamentales. Uno, dentro del proceso de planificación, un elemento de rendición de cuentas, ya lo decíamos por qué. Y en segundo lugar, al menos dos elementos importantes. Uno, el monitoreo más frecuente que nos dice si lo que diseñamos y lo que presupuestamos está haciendo como lo dijimos. ¿Es verdad que el programa de leche que diseñamos está llegando a las personas que dijimos, al tiempo que dijimos, a la hora que dijimos, a la calidad que dijimos? ¿Es cierto que el programa se está implementando bien? Y si no, hay que modificar lo que haya que modificar en el corto plazo, ¿cierto? El segundo elemento del M&E, monitoreo y evaluación, es algo también bien relevante, y es, yo quiero saber a partir de la evaluación y monitoreo, si el programa que yo diseñé, si las acciones que yo hice están reduciendo el problema que yo detecté inicialmente. Porque yo dije que iba a ser un programa de leche fortificada porque vi desnutrición en niñas y niños en pobreza. Y a través de la leche fortificada, un ejemplo de México, fue como se nos ocurrió atacar el problema de desnutrición. Efectivamente, esta leche fortificada está ayudando a bajar la desnutrición, ¿sí o no? Porque al final de cuentas eso queremos. No queremos a un conjunto de personas en las oficinas diciendo, sí, yo te garantizo que entregamos 4,000 litros de leche al mes. Ah, muy bien. ¿Y esa leche sí está sirviendo para reducir la desnutrición o simplemente estamos apuntando que entregamos 4,000 becas y 4,000 litros de leche y 4,000 vales de qué sé yo, ¿no? Y evidentemente, esta información, y aquí viene el tema más concreto de la sesión, es esta información que generamos, que nos dice, que nos habla del monitoreo y nos habla de si estamos o no solucionando los problemas, debería retroalimentar el rediseño de programas, la presupuestación y la operación, y esto se convierte en un círculo continuo de planificación. Por lo tanto, la evaluación y el monitoreo son como la sangre de la información que le da a la planificación a nivel ministerial, a nivel presidencial, a veces a nivel programa, la información suficiente para modificar lo que haya que modificar. Entonces, lo que quiero que pensemos durante este día es cómo generar los mecanismos de evaluación que se utilicen y las reglas del juego que se haga para que exista la evaluación y se use la evaluación. Voy ahora a ceñirme a uno de los ejemplos que hemos intentado desde hace como 2 o 3 años, y es, ¿por qué no nos centramos en el proceso presupuestario del país? Y es ahí donde queremos alimentar la información para que la Secretaría de Hacienda y el Congreso tengan la información suficiente para que ellos decidan, ¿no? Ojo, el objetivo del Coneval, al menos, no es, y lo quiero decir bien claro, no es queremos que Hacienda y el Congreso hagan lo que el Coneval diga. Pues no. El presupuesto es un proceso político en México, en Dominicana, en China, en Nueva Zelanda, y sería iluso pensar que una herramienta, que una institución técnica como el Coneval, que el Coneval está conformado por 6 académicos electos por el país, pero son técnicos, son académicos que nos ayudan. Ellos son los que determinan la forma de medir la pobreza y las evaluaciones técnicamente. Entonces, sería como iluso pensar que el Coneval, hecho o con la guía de los académicos, de 6 académicos, va a decir lo que se hace en la política social del país.
pues ¿para qué tenemos presidente y para qué tenemos secretario y para qué tenemos diputados? No, el objetivo es mucho más humilde y es dar información en el proceso presupuestario para que quien toma decisiones, el secretario de Hacienda, el presidente, los congresistas, tomen decisiones que van a ser decisiones políticas, pero con mejor información técnica. Ese es el objetivo, ¿no? Ya si la decisión del ministro fue darle más presupuesto a ese programa, pues una decisión política lo hará, ni hablar, pero que el ciudadano sepa, por otras vías, lo que alguien más piensa de ese programa. Insisto, ese balance me parece que es el que estaríamos buscando desde nuestro punto de vista. Entonces, en el proceso presupuestario, ¿qué hemos pensado? Hemos pensado que la información que brindamos de medición de pobreza en varias dimensiones, porque el Congreso, no lo mencioné, rápidamente lo digo, nos pide medir pobreza usando no solamente el ingreso, sino el rezago educativo, el acceso a la alimentación, el acceso a la salud, el acceso a la seguridad social, el acceso a la vivienda digna. Todo eso, más el ingreso, todo eso entra en la pobreza, pero la ventaja, más, además de medir, es que nos puede dar información de la primera parte de la planeación que decíamos, tratar o ayudar al país a identificar los principales problemas sociales para priorizar el proceso presupuestario. Nuestra visión es, para alimentar el proceso presupuestario, no hay que empezar solamente por la parte de evaluación, diciendo, mira, este programa está bien evaluado, este programa está mal evaluado, este programa está regresivo. El primer paso de un proceso presupuestario, desde nuestro punto de vista, tiene que ser por identificar en ese año las prioridades sociales, estamos en el ámbito social, de ese país. Y ahorita vas a ver el ejemplo, pero México ha bajado de manera importante desde el año 90 la mortalidad materna, pero nos hemos estancado desde hace como 5 años y con ese ritmo no vamos a cumplir la meta del milenio de reducir la mortalidad materna a la mitad. Entonces, esa, desde el punto de vista del Coneval, es una prioridad nacional y por lo tanto es un ejemplo en donde hay que reconocer esa problemática, darle una prioridad y saber o creer, tratar de que en el presupuesto del año 2012 o 2011 esa sea una prioridad de política pública. Entonces, ya que tenemos un conjunto de prioridades a partir de la información precisa de lo que está pasando en el país o en el Estado, ahora sí, la segunda parte del proceso presupuestario debería ser, oye, ya tengo yo un conjunto de información sobre varios programas, en el caso de México son 135 programas, 133 programas, de información más o menos buena, de impacto en varios de ellos, de operación, y entonces yo sé que yo tengo una prioridad de mortalidad materna, voy a ver con qué instrumentos de programas yo ataco esa mortalidad materna. Tengo 2, 3, 4. Y uno sale el mejor de todos. Bueno, tratemos, por lo tanto, de darle mayor presupuesto a ese programa, dado que es un programa que ataca la prioridad nacional que estamos haciendo, ¿cierto? Y el tercer elemento en el proceso presupuestario es el siguiente. Va a haber programas que no vamos a poder eliminarlos. Sería muy bueno que la información de la evaluación, después de que un programa sale mal evaluado en el año 1, en el 2, en el 3, en el 4, decimos, oiga, este programa no hay ni cómo ayudarle, ¿no? Y el programa 2 está mejor que este. Entonces, cancelemos este programa y pongamos ese recurso en programas mejores. Evidentemente, ese es un objetivo, uno de los objetivos de la evaluación, pero es políticamente bien complicado. Cancelar el programa, decir, bueno, se acabó el programa, señor, váyase usted a su casa, ¿no? Bueno, no, así no funciona la política pública. Pero entonces, la información de las evaluaciones al menos te dice, mira, vamos a tener muchos programas y no todos sirven muy bien, al menos podemos mejorar.
la evaluación nos dice que si modificamos tal o tal cosa, este programa, que de todos modos va a estar ahí, se puede modificar de una mejor manera. Entonces, uno, y aquí yo resumo nuestra posición sobre el proceso presupuestario y la utilidad de la información, y es, la información técnica de medición de pobreza en varias dimensiones y las evaluaciones de programas y políticas ayudan a priorizar problemas sociales y luego B, a ver qué instrumentos son mejores para atacar esos problemas y C, a mejorar aquellos programas que van a estar ahí y aunque ni sean prioritarios ni sean buenos, pues al menos hay que mejorarlos para no pasarlos así tan de noche, ¿cierto? La siguiente, por favor. Entonces, déjame empezar con la primera parte. La primera parte, ejemplos de identificación de programas. Yo sé que esta conferencia es sobre monitoreo y sobre evaluación. Yo creo que la medición de pobreza y la medición de identificar los problemas sociales son parte del proceso de monitoreo y evaluación, ¿no? Si yo estoy viendo que la mortalidad materna no está bajando, es un dato de evaluación, es un dato de monitoreo que me sirve para planificar. Entonces déjame darte, por lo tanto, la siguiente, algunos ejemplos. Entonces, el país le ha pedido al Coneval que mida pobreza en el país, en las entidades federativas y próximamente tendremos en los municipios. Y hemos tenido un conjunto de formas de medir pobreza por ingreso, la más común. Luego hemos inventado el rezago educativo, que es una especie de índice de marginación. Y ahora tenemos una medición, ahora te pongo un ejemplo, de la medición de pobreza con acceso a la salud y acceso a la seguridad social y acceso a la alimentación y calidad de la vivienda y servicios en la vivienda, desigualdad. Podemos medir cosas tales como la mortalidad materna o la desnutrición o la calidad de los servicios. Y todo esto son potenciales prioridades nacionales. Por ejemplo, la siguiente. No sé si ven todos este cuadro lo emitimos en julio pasado, diciendo cómo evolucionó entre 2008 y 2010 la pobreza en porcentaje, en número. La pobreza en México subió, no es sorpresa, sabiendo la crisis económica de 2009 que está en medio, entonces México aumentó la pobreza, pero aquí estamos desglosando los componentes de la pobreza y decimos cada componente de carencia, ¿qué le pasó? Por ejemplo, voy a empezar por la noticia mala. Este es el porcentaje de personas por debajo de un ingreso mínimo, dos ingresos mínimos, digamos. El ingreso mínimo y es como las líneas de pobreza y la línea de pobreza mínima, digamos, ¿no? En los dos casos, el porcentaje de personas por debajo de la línea de ingreso se aumentó. Es decir, la gente en cuestión de ingreso real está peor que hace dos años. La crisis, por supuesto, fue una parte importante de ese problema. El tema del empleo, el tema del desempleo, el tema de los precios de los alimentos que han subido mucho en México, el doble que la inflación, ha hecho en buena parte que las personas con ingreso bajo hayan aumentado. Pero fíjate qué le ha pasado a estas otras dimensiones de la pobreza. Por ejemplo, como son carencias, cuando baja esto es una buena noticia y cuando sube es una mala noticia. Por ejemplo, el acceso a la salud. La carencia por acceso a la salud pasó de 40 a 31%, bajó dramáticamente, en buena parte, cobertura, estoy hablando de cobertura nada más, y específicamente derechohabiencia. En derechohabiencia, un programa llamado Seguro Popular ha apoyado mucho la reducción en la carencia de acceso a la salud. Si estoy conformando un presupuesto nacional, esta información es relevante para medir el tamaño del problema y ver cómo está pasando con ese problema. Aparentemente ha habido un conjunto de elementos que han hecho que las coberturas básicas hayan mejorado, es decir, las carencias en rezago educativo muy pequeño, pero en salud, en seguridad social y en vivienda hayan mejorado. Y lo que no mejoró fue la parte del ingreso y lo que tiene que ver con esto, precios de los alimentos, empleo, ¿no? Por lo tanto, oigan, un presupuesto 2011-2012 debería tomar esto en cuenta. Aquellos programas o aquellas dinámicas que mejoren el empleo,
que mejoren la productividad, que apoyen la protección social en la parte de empleo o desempleo, suenan como elementos lógicos a incluir y no quitar el renglón de cosas que parecería que han ido mejor, que es la cobertura básica. Entonces, mi punto aquí es, en la conformación del presupuesto, esta evaluación es una evaluación de monitoreo, del monitoreo del país en su conjunto, ¿no? La siguiente, por favor. El reto de todo esto es que, déjame decirlo en inglés, el policy maker, secretario, ministro, subsecretario, congresista, presidente, tome decisiones con esta información. Y la persona no tiene tiempo, no tiene tiempo. No va a sentarse como nosotros, no va a venir a República Dominicana 3 días y decir, a ver, vamos a ver qué dice el Coneval. ¿No? No me imagino al ministro de Hacienda decir, a ver Coneval, tengo para ti 2 horas. No, tiene para mí 20 minutos. Entonces, un reto del cual hablaremos durante el día es cómo traducir esta información para que el policymaker que tiene 15 minutos para oírte, lo diga, ¿no? El cuadro anterior, pues es un cuadro muy feo para el policymaker. A veces ni lo ve porque, ¿no? La pobreza subió en 3.2 millones porque aumentó la población con ingreso bajo, porque aumentó la carencia de acceso a alimentación. Esos son los dos elementos. Bueno, es la población con ingreso muy bajo y con ingreso bajo, las dos subieron. Estos dos elementos hacen que la pobreza suba, a pesar de que las carencias en salud, en acceso a la seguridad social, bajaron, es decir, mejoraron. Entonces, tienes aquí un balance de lo que pasó, aunque en neto la pobreza subió, porque esto fue más importante que esto que está acá, ¿cierto? La siguiente, ya que sabemos que la pobreza sube y que tiene que ver con el ingreso, bueno, fíjate qué ha pasado con el ingreso laboral per cápita. Ese es el nominal, los pesos que recibimos en nuestra quincena. Esto es descontando la inflación, o sea, ganamos menos que antes. Y esto es descontando el precio de los alimentos. Como los alimentos han subido el doble que la inflación, casi, el poder adquisitivo del ingreso laboral en términos de precios de los alimentos ha caído fuertemente, que ayuda a explicar en buena parte la evolución de la pobreza reciente, ¿no? La siguiente, este es un indicador que casi mide lo mismo, es un indicador de pobreza de corto plazo, así le llamamos. Como la pobreza la podemos medir bien cada 2 años con información de la Oficina Estadística, este es un adelanto cada 3 meses que dice cómo se incrementa el porcentaje de personas que no puede comprar una canasta alimentaria con su ingreso laboral. Cada 3 meses podemos medir esto, le hemos llamado el índice de tendencia laboral de la pobreza, solamente la tendencia global. Entonces aquí fíjate lo que pasó en la crisis. En la crisis 2009, aquí es la base es 2005, ¿no? Uno, aquí fluctuó y fíjate cómo se incrementa esto en 2009 y medio se estanca en 2010, pero sigue fluctuando. Es decir, la crisis económica está aquí, aumentó el porcentaje de personas cuyos ingresos laborales son insuficientes para comprar una canasta alimentaria. ¿Por qué problema pasó eso? Por dos, la canasta alimentaria que subió, y los ingresos que no subieron o bajaron, ¿no? La siguiente. Otro, calidad de la educación. Aquí empiezas a medir, cobertura es fácil medirlo, calidad no siempre es tan sencillo. Aquí usamos PISA para decir que México está a media tabla de países no miembros de la OECD en términos de calidad educativa, por lo tanto decimos, oye, qué bueno que la cobertura educativa ha ido mejorando en México, qué bueno que hay más niños y niñas en escuela primaria y secundaria, algunos de ellos o muchos de ellos por oportunidades, pero ojo, la calidad de los servicios educativos y la calidad de los servicios de salud, que es la otra cosa que te decía que no es la buena noticia, es qué bueno que el Seguro Popular ha aumentado la cobertura en salud, pero ojo con la calidad, es muy desigual y no es lo mismo la calidad que afronta una persona pobre rural que Gonzalo en México
con servicio privado. Entonces, ojo, aumentamos la cobertura, pero ojo con la calidad. La siguiente. Y ese es el ejemplo que te decía, la razón de mortalidad materna, que ese es el año más cercano al 90, ha bajado, pero estamos en el 57 muertes por 100.000 nacidos vivos. El objetivo del milenio son 22. Estamos en 57, 58. Entonces, desde el punto de vista del Coneval, esta es una de esas prioridades que estamos buscando sociales. La siguiente, por favor. Bien, entonces, con la información de pobreza, generamos 10 prioridades nacionales, ¿no? El rezago educativo, sobre todo porque hay estados de la República con niveles de rezago todavía muy altos. La calidad de los servicios, esto lo subrayamos. Y por cierto, un paréntesis aquí es que los servicios educativos y de salud están en México descentralizados, para bien y para mal. Para bien porque efectivamente gobiernos nacionales tienen una capacidad a veces mayor o pueden ver las cosas de cerca con los ciudadanos de los estados, de los municipios, y pueden ver realidades que no siempre el gobierno central ve. Entonces, qué bueno que haya descentralización. Qué malo, en el caso de México, porque la competencia de los dos gobiernos siempre está en medio. Hacinamiento, que es sigue estando alto para el tema de acceso a la vivienda, agua potable y drenaje también, acceso a los servicios de salud, que ya se está mejorando, el poder adquisitivo del ingreso, subrayadísimo para México, acceso a la seguridad social, mortalidad materna, el tema de obesidad y el tema de desigualdad. Entonces, en vez de darle al Ministerio de Hacienda y al Congreso los estudios de 1,000 páginas de todo esto, tratemos de ayudarle con algunas prioridades. A lo mejor el gobierno o a lo mejor el Congreso no elige esas prioridades. A lo mejor dice, no, la prioridad para mí más fuerte es, el campo, la productividad del campo, va a ser la prioridad de este año. Está bien, al menos damos alguna guía, pero con alguna guía, como direccionando hacia dónde, desde nuestro punto de vista, podrían ir algunas prioridades. Entonces, esa fue la información de pobreza y sus derivados. Ahora, la información de evaluación y programas. La siguiente. Aquí tenemos, esto ya es más M&E directamente, monitoreo y evaluación. ¿Qué hemos construido desde hace ya casi 5 o 6 años? Ahí va. Sabemos que para tener la foto o la película de los programas, uno requiere varias cámaras con distintos lentes y con distintos objetivos, ¿no? En el 2001 intentábamos hacer evaluaciones de todos los programas con una sola evaluación. Nos pedía el Congreso, haz una evaluación anual y mide impacto, objetivos, bla, 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 todo esto, y era una locura. Entregábamos las 1,000 páginas al Congreso, la calidad era mala, el tiempo de hacerlo era malo, no teníamos, y a veces no tenemos suficiente capacidad técnica. Entonces, pretender, en el caso mexicano, una evaluación única que nos dé toda la foto de toda la problemática, nos pareció bien complicado. ¿Qué hicimos en vez de eso? Bueno, lo que hicimos fue 3 grandes pilares, todos ellos centrados en resultados. Lo que hemos tratado de hacer, junto con el Ministerio de Hacienda y junto con la Presidencia y el Ministerio de la Contraloría, que así se llama, es cómo generar instrumentos de evaluación tratando de modificar la cultura y la práctica hacia una gestión de resultados. Yo me imagino cómo sería la cara de los accionistas de una empresa privada si el CEO les dice, oigan, les tengo una excelente noticia, me gasté el dinero que me dieron. Yo, ¿y para qué te lo gastaste? Pues porque había que gastárselo. No había que gastárselo. Con ese dinero tú me ibas a decir, o tú deberías generar, un rendimiento de ese rendimiento. Entonces, lo que yo quiero que me digas cada año es cuál fue el rendimiento de ese dinero, no que te gastaste el dinero.
El equivalente aquí es, no me digas tú que te gastaste el dinero, dime si la desnutrición, que es lo que tú querías bajar, está bajando. Dime tú si hay más niños y niñas en la escuela a partir de las becas. Dime tú si la política de seguridad pública está generando mayor confianza entre la población y menos violencia. Eso quiero que me digas. Y entonces hemos estado lentamente, a veces a pasos más rápidos, moviendo hacia resultados con tres pilares. Primer pilar, el pilar de monitoreo o de fortalecer la planificación. Y es, tenemos un plan nacional de desarrollo cada 6 años, ¿no? Bueno, veamos cómo las diferentes ministerios apuntan hacia ese plan nacional de desarrollo y apuntemos cada programa presupuestario, cómo contribuye al programa del ministerio. Y en medio de esa planificación, busquemos indicadores que vayan más allá de cuánto te gastaste, que vayan incluso más allá de cuánto ofrecí, cuánto diste, a cuánto lograste. Yo me gasté el 85% de mi presupuesto. Esa información sigue siendo importante, por cierto, ¿eh? Yo repartí 4,000 litros de leche, también es importante, y eso llevó a que el 20% de los niños y niñas mejoraran su nutrición. Eso es lo que estamos buscando, ¿cierto? Entonces, el famosísimo marco lógico, que en México se llama matriz de indicadores, ¿no?, es la herramienta que el Ministerio de Hacienda tomó como propia y que ahora le exige a todos los programas para tener presupuesto, es muéstrame tu marco lógico, ¿no? Y aquí hay que decirlo, hemos trabajado muchísimo en buena parte con el ILPES de Chile para el apoyo para capacitar a muchísimos servidores públicos en este proceso, que es nuevo, era nuevo para México, no para Chile, sí para México. Y hay programas que hacen un excelente marco lógico con, efectivamente, con la lógica de, atrás de esto. La lógica es, yo quiero ir más allá de lo que entrego y mostrar resultados y medir los resultados. Yo quiero medir eso. Hay gente que no le gusta tanto, pero creemos que es una herramienta bien importante que solidifica la planificación, que mejora la planeación y tener indicadores de resultados. El segundo pilar es el pilar ya más de evaluación. Cada año tenemos un plan, un programa anual de evaluación, en donde junto con Hacienda y la Contraloría decidimos el conjunto de evaluaciones que se van a hacer a diferentes programas con la participación de los ministerios. Entonces, el proceso dura unos meses y al final del año decimos, bueno, para el año siguiente vamos a evaluar tales programas y con tales características y con tales evaluaciones. Y tenemos, por lo tanto, un conjunto de instrumentos de evaluación, de consistencia de resultados, de impacto. En la mesa de junto están analizando las evaluaciones de impacto, que son bien importantes, pero que no podemos hacer evaluaciones de impacto a todos los programas porque son siempre, bueno, en general son caras y requieren un poco más de tiempo. Entonces hay que elegir estratégicamente en dónde va a ir la evaluación de impacto, pero en dónde va a haber evaluaciones un poco más rápidas, ¿no? Evaluación de indicadores, evaluación de políticas, que para nosotros ha sido bien importante, aunque un reto bien importante, porque es, una cosa es medir programas y otra es decir, a ver, voy a hacer un assessment de la política de nutrición y abasto. Es decir, más allá de programas particulares y sencillos o únicos, ¿cómo está el bosque de la política de nutrición? ¿Será cierto que el gobierno mexicano tiene los instrumentos adecuados hoy, 2011, para la nueva realidad nutricional? Bueno, no siempre fue el caso,
Te pongo un ejemplo. Teníamos, seguimos teniendo, desayunos escolares diseñados hace 25 años, cuando el problema de los niños, buena parte urbanos, era de desnutrición. Y por lo tanto el desayuno escolar era importante y tenía un desayuno rico en calorías. Bueno, 25 años después, amanecimos sabiendo que la obesidad en México ha crecido de manera importante y en zonas urbanas le seguimos dando a los niños en los desayunos escolares su leche con chocolate, su dona, su trenza, su chilindrina, son nombres de panes mexicanos, ¿no? Su oreja, ¿no? Entonces el niño está lleno de calorías y bien obeso. Es decir, ese instrumento de política pública para el tema nutricional no era la solución o ya no era la solución. En fin, entonces eso es un reto bien interesante. Evaluación de programas nuevos, evaluaciones complementarias, que son evaluaciones que los propios ministerios están haciendo y que es importante que los hagan. Creemos que la evaluación, en México al menos, no tiene que ser solamente un monopolio del Coneval, digamos. El Coneval tiene una tarea de coordinar, pero el Coneval no siempre ve todo lo que los ministerios están viendo. A lo mejor hay una pregunta del Ministerio de Salud que quieren contestar con una evaluación precisa y que el Coneval nunca se hubiera dado cuenta. Bueno, pues son siempre bienvenidas. Y estos dos elementos que están acá son dos elementos relevantes para nosotros. Uno es un mecanismo de seguimiento de recomendaciones, que es un ejercicio que busca institucionalizar el uso de las evaluaciones para modificar los programas de manera permanente. Es un mecanismo que diseñamos junto con la Secretaría de Hacienda. Los programas analizan sus evaluaciones, priorizan hallazgos y problemáticas y hacen un plan de trabajo público en el que se comprometen a cambiar cosas a partir de las evaluaciones. Básicamente esa es la idea, seguimiento de recomendaciones. Y último, esta que le hemos llamado evaluación específica de desempeño, que no es otra cosa más que un reporte anual de el avance anual de los indicadores del programa, de sus evaluaciones, de su seguimiento de recomendaciones, y lo ponemos todo en un reporte de 8 páginas. En el 2001 entregábamos, no con el Coneval, yo lo entregaba con el Ministerio de Desarrollo Social, las evaluaciones de 612 páginas al Congreso, ¿no? Y se los daba y decía, pues ahí léanlo, pues ahí hicimos el trabajo. Y nos sorprendíamos de que no lo leían. Bueno, esta evaluación sintética es de 8 páginas y ahorita te platico todavía menos que 8 páginas, te platico productos y aquí voy. Son productos y valor agregado que le estamos dando a las evaluaciones para que el hacedor de política pública tenga un menor trabajo y tenga mucha más aceptación de lo que estamos dando. La siguiente, por favor. Si uno abre la página del Coneval, la primera página del lado derecho dice información para el proceso presupuestario. Si le das clic a eso, tiene esto que está acá. Es el resumen de muchos de los elementos de las evaluaciones que pedimos en el plan anual de evaluación. Están aquí sistematizados y todo esto, más la información de pobreza que vimos hace rato, está concentrado en el documento que se llama, por primera vez lo hicimos público este año, documento de consideraciones presupuestales, en el que hacemos lo siguiente, y voy a dar el ejemplo al final. Las prioridades que vimos que venían de la parte social, para cada prioridad, después de analizar todo esto de evaluación, para cada prioridad les dimos sugerencias de qué programas mejorar, qué programas no mejorar tanto y qué hacer con los programas presupuestarios para atender las prioridades sociales. Ese documento se llama
consideraciones presupuestales 2012 de desarrollo social, que está en la página. Ese es un inventario de programas y acciones federales. Por primera vez, tenemos desde hace como 3 meses, un inventario de programas sociales que no teníamos antes. Son 273 programas y acciones que alguien puede ver en un Excel junto, o le puede hacer preguntas tales como, a ver, ¿qué programas son para mujeres y qué y además valen más de 1,000,000,000 de pesos? Bueno, uno hace el quiz y te dan 5 programas de mujeres que valen 1,000,000,000 de pesos. Y eso creemos que es una herramienta valiosa para el proceso presupuestario, donde el congresista puede ver que hay 273 programas sociales y esperemos que lo piense 3 veces antes de decir, ahora quiero otro programa social para mujeres rurales que valga más de 1,000,000,000 de pesos. En fin, entonces, este inventario creemos que es importante. Evaluación específica de desempeño, fichas narrativas, y fíjate qué fue esto. Estas son 8 páginas, esta ficha es una página por programa. Oiga, el ministro no tiene tiempo para leer 8, que lea una. El resumen en Excel. Esto lo acabamos de publicar recientemente. Bueno, te voy a decir lo que viene. Viene los programas que hemos evaluado con información, 133 evaluados con información, la dependencia, el nombre del programa, la modalidad presupuestaria, y aquí ponemos el resumen de una calificación cualitativa de los resultados con los objetivos del programa, y hemos puesto adecuado, adecuado, moderado, sobresaliente. Al más malo le habíamos puesto insuficiente o malo. Pero bueno, el señor ministro, el señor subsecretario, no tiene tiempo de ver 8 páginas, no tiene tiempo de ver una página. Bueno, pues que vea en un Excel las calificaciones cualitativas y tenemos resultados, tenemos avance en logros de sus objetivos, avance en la entrega de bienes y servicios. Fíjate la diferencia entre avance en entrega y objetivos. Aquí el avance en entrega es que también el programa de leche hace su trabajo de repartir leche en tiempo y forma. Las 4,000 litros de leche, qué bien. El primero es medir la desnutrición de niñas y niños, si lo hace. Si no lo hace, tiene un NA, ¿no? Pero ojo, esta forma de presentarlo es saber que la primera columna es el resultado. Y ya las últimas son importantes, pero no tanto. Cobertura del programa, avance en indicadores financieros, la siguiente, a la derecha. Eficiencia en cobertura, incidencia distributiva, qué tanto este programa llega a la población en pobreza o qué tanto no llega a la población en pobreza. Esta información la tenemos para pocos programas. Y luego comentarios a la derecha, comentarios Coneval, fortalezas y recomendaciones. Entonces tenemos 133 casi programas para que en una sola página Excel, con la esperanza, insisto, de que cada vez lo lea más la gente. La siguiente. De las 10 prioridades que le sugerimos a Hacienda y al Congreso, que provinieron de la información de medición de pobreza, lo que hacemos aquí es acabar, digamos, con el documento de consideraciones presupuestales diciendo, oye, la prioridad del rezago educativo que yo te dije, que identifiqué con aquella información, después de analizar las evaluaciones de los programas, sugerimos que para atender ese rezago hay que, por ejemplo, el programa que se llama CONAFE, el programa de escuelas de tiempo completo, son ejemplos en donde sugerimos que en este proceso presupuestario, si bien no son programas perfectos, no existe ese programa perfecto, en México al menos, al menos el ejercicio de evaluación nos sugiere que para atender esa prioridad valdría la pena fortalecer el presupuesto
de esos programas, mejorarlos a veces, fortalecerlos, porque creemos que es una buena pista de cómo mejorar el resultado educativo. La siguiente, no solamente qué programas, en Chiapas, en Michoacán y en Guerrero, y en Oaxaca y en Veracruz tenemos rezagos mayores a 25% de la población. Por lo tanto, si vas tú a ampliar los ejercicios de los programas, la sugerencia es que no solamente sea a nivel nacional, que sobre todo sea en Chiapas y en Guerrero y bla, 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 ¿no? La siguiente, calidad de los servicios, y aquí otra vez, analizar la viabilidad de que el programa Sin Calidad y el programa IMSS Oportunidades, en fin, dale la siguiente. Entonces, lo que quiero decir nada más es, para cada uno de los retos que pusimos como prioridades de política social, para cada uno de los 10, tenemos aquí sugerencias de qué programas presupuestarios y a veces qué acciones que van más allá de los programas presupuestarios le sugerimos a los diputados, a las diputadas, a Hacienda, que sean prioridades presupuestales. Entendiendo, y con eso termino, que esta información sea información para que ellos que toman decisiones tomen mejores decisiones y que no solamente sea un presupuesto exclusivamente basado en elementos políticos. Ese es nuestro reto. Tenemos todavía mucho por hacer porque esto es bastante novedoso. No podemos decir, no podemos decirte, ya con esto ya la hicimos. Ya los diputados no hacen más que ver lo que el Coneval hace. No es cierto. Los diputados tienen su agenda política, muy respetable por cierto, y poco a poco se acercan al Coneval a pedir información. Ya nos llaman a la Cámara, antes ni siquiera nos llamaban a la Cámara para analizar esto, ya nos llaman, por lo tanto creemos que es un paso adelante. Muchísimas gracias.